Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto, aún desde remoto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy continúa la polémica sobre la reapertura de las escuelas. El semestre escolar ha comenzado con una combinación de clases presenciales y virtuales y de inmediato comenzaron a reportarse casos positivos al COVID-19. Hoy nos habla uno de los maestros que reportó uno de los primeros casos de COVID-19 entre su clase. Y nos explica qué sienten los maestros sobre esta situación y tiene un consejo muy importante para los padres. Luego continúa la incertidumbre acerca de la reapertura total de los restaurantes de la ciudad. Hoy nos visita nuevamente la Alianza para la Hospitalidad de Nueva York para hablarnos qué es lo más reciente en cuanto al impacto de la pandemia a la industria de restaurantes y cómo se están preparando los restaurantes para la llegada del invierno. Y para terminar, llega finalmente de Puerto Rico un producto y una marca muy cercana al corazón de la comunidad puertorriqueña. Te contamos de qué se trata. Quédate con nosotros, que ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia sangre. Damos la bienvenida a Quint Zanoni, maestro de escuela pública, integrante de la organización UFT Solidarity. Bienvenido, Quint. Buenos días, señor. Gracias para incluyéndome. Quint, tú nos has mantenido al tanto sobre algunos desarrollos en el sistema de escuela pública a medida que se preparan para la reapertura. Las escuelas reabrieron, el semestre escolar ya comenzó con una combinación de clases virtuales y clases en presencia, presenciales, físicas. ¿Cómo está funcionando esto? Por ejemplo, sé que uno de tus estudiantes ya cayó con el virus. Yo tuve estudiante primero de la ciudad de New York en mi salón con una prueba positiva. Y yo tengo que quedarme en la casa por 2 semanas y mis estudiantes también. Hemos vuelto a los salones. Es una situación difícil porque la ciudad está cometido a seguir con clases mezclados, unos clases presenciales. Pero están poniendo la mayoría de los maestros donde hay la minoría de estudiantes. Porque están poniendo la mayoría de los estudiantes en los edificios. Pero en cualquier día, la mayoría de los estudiantes están remotos. En el fin de agosto, el alcalde dijo que 3/4 de los estudiantes asistirían a clases presenciales, pero ahora ha bajado esos números a solo mitad de los estudiantes asistiendo a clases presenciales. En mi escuela y en muchas escuelas, casi todos, los salones tienen como 3, 4 o 5 estudiantes en un salón. Y Los clases remotos tienen 50 estudiantes hasta 90 estudiantes. Quint, desde la perspectiva de los maestros, ¿esto funciona, tener 50 estudiantes virtual y solo 5 en el salón de clase físico? Como es un sistema que está en las clases presenciales, tenemos más control del salón y es la primera vez en que los maestros pueden enseñar en un salón menos estresada a veces y podemos dar más atención a los estudiantes. So, esa parte es una experiencia interesante para conectar y para experimentar con un clase pequeño. Pero es un sistema mal porque la mayoría de estudiantes están en esas clases gigantes, no pueden preguntar preguntas, no pueden recibir atención individual. Y también tenemos un problema con maestros bilingües, porque hay una falta de maestros bilingües en las escuelas. So, no tienen un maestro bilingüe presencial y
un remoto. So hay unos estudiantes con quien tienen que recibir ese servicio, pero no están recibiéndolo. Están con un maestro quien no habla su idioma de hogar. Quinn, en este momento, ¿qué están pidiendo los maestros? Muchos maestros están piensan que debemos hacer solo clases virtuales, solo clases remotos. Yo pienso esta, especialmente después de recibiendo ese un estudiante en mi salón que estaba positiva. Yo en mi salón yo tengo más que la mitad de los estudiantes tienen un adulto en su casa con una situación médico frágil y todos después de esta experiencia, todos de mis estudiantes están cambiando a clases remotos solos porque estaba no hay ningún problema. Ese estudiante en mi clase solo estaba allá en mi salón por un día porque no, eran problemas con los buses escolares y solo estaba en clase un día, pero si era así, había sido en mi clase todos los días, yo pienso que es muy probable que otros estudiantes recibieron una infección. So, yo pienso que debemos mantenernos solo remotos ahora. Creo que ustedes en UFT Solidarity pusieron una demanda solicitando un interdicto en cuanto al derecho de enseñar desde remoto. ¿Está esto relacionado, Quinn? So, ¿qué pasó? Es que hemos presentado nuestro caso en frente de unos jueces. El primer juez dijo que las personas de cualquier situación pudieron recibir una acomodación de trabajar de la casa. Ahora la ciudad solo está dando acomodaciones a las personas con condiciones médicos sí mismo, pero hay unas personas con familia en la casa, una esposa, un padre que es en la casa y no quieren traer la infección a su miembro de su familia. Entonces, el juez dijo que estas personas pueden trabajar de la casa solo también, pero después de la ciudad movió el caso a otro juez y han sido otros jueces diciendo que no quieren aprobarlo porque es un caso político. No quieren un castigo profesional si aprueben este caso, pensamos. Pero la ciudad ha reaccionado dando a los maestros el derecho de trabajar de la casa cuando solo tienen trabajo remoto. So, por ejemplo, en mi escuela estamos trabajando de la casa cada otra semana. En este momento, ¿qué le recomiendas a los padres o encargados de niños en la escuela? Mi recomendación es si es los padres tienen un condición médico, no deben mandar sus hijos a las escuelas, deben esperar. Hay una forma que pueden llenar para sacar sus estudiantes, sus hijos a clases remotos. Tienen que esperar hasta el fin de octubre para decidir para reentrarlos en las escuelas si quieren. Pero yo pienso que deben esperar un poco para ver qué pasa, si los casos suban o no. Deben aguardar un poco más antes de enviar sus hijos a la escuela presencial. Exacto. Sí, yo pienso, sí, porque recuerdan que la ciudad no estaba preparada de reabrir el 8 de septiembre. O tenían que tardar el reabierto. Y ahora ya no están listos. Yo pienso que deben esperar un poco hasta que hay más estabilidad y más información de reentrar. Gracias, Quinn, por acompañarnos el día de hoy. Quinn Zanoni, maestro de escuela pública e integrante de la organización UFT Solidarity. Mucha salud para ti, Quinn, y también mucha salud para tu estudiante que fue diagnosticada. Sí, muchas gracias, señor.
Saludos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. Damos la bienvenida a Andrés Pazmino, director de Relaciones Exteriores para la Alianza de la Hospitalidad de la Ciudad de Nueva York, la organización de defensa a la industria de los restaurantes y las barras en la ciudad. Bienvenido, Andrés. Gracias, Javier. Tercera vez que me tienes aquí y es un gusto trabajar con ustedes y reportar lo que está pasando en la industria estos días. Nos has mantenido al tanto de todo lo que ha estado ocurriendo en la industria de los restaurantes desde que comenzó la pandemia y recientemente el Contralor Estatal Napoli reveló un reporte que es una radiografía de cuál ha sido el impacto de la pandemia a los restaurantes. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos más sorprendentes? Se encontró que en la industria en el 2017 hubo un más o menos 23,650 negocios en el estado, aquí en New York City. Y se creó como 368,000 puestos de empleos. Y obviamente todo eso tiene un impacto muy grande en la economía. Y otra cosa muy importante que hay que realmente hacer un hincapié en estos números es que el hispano es la fuerza laboral más grande en la industria de restaurantes con un 44% de toda la fuerza laboral en general. Andrés, ¿se conoce según el reporte cuáles han sido las pérdidas que ha experimentado la industria? Ahora no tenemos unos números específicos, pero se teme que han sido más de 1,000 restaurantes que hemos perdido hasta el momento. ¿Cuál es la situación en este momento que ya se quedan unas pocas semanas de clima cálido y se aproxima el clima frío? ¿Cómo está la situación con los restaurantes ahora? ¿Cuál es el plan? Bueno, ahora el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, él ha decretado que se haya outdoor dining, que quiere decir comedores puertas afuera, para que se pueda mantener permanentemente, o sea, todo el año. Al principio, recordemos que este programa empezó solamente desde el principio del verano por 4 meses, y ahora ese decreto ha prácticamente hecho esta permanencia de comedores puertas afuera, lo ha hecho completamente permanente. Obviamente, ahora también en septiembre 30, se reabrió las posibilidades de comer puertas adentro. ¿Cuál ha sido la reacción de los restauranteros? Ha sido positiva, hay entusiasmo, obviamente, pero cabe recalcar que 25% no es suficiente para mantener un restaurante. Acordémonos que nuestra organización, la Alianza de la Hospitalidad, hizo un sondeo al principio del verano en donde se encontró que menos del 75% no es una operación sostenible para mantener las operaciones de un restaurante. Entonces, con 25%, aunque se agradece y es un buen y es un principio, no es obviamente algo que nos va a sostener a largo plazo. Pero también acordémonos que una de las condiciones que el gobernador nos dio a conocer fue que si hay cumplimiento con la ley y con los protocolos, se permitirá a los restaurantes trabajar con un 50% de restricciones antes del noviembre primero. Andrés, en cuanto al 25% de capacidad a la cual los restaurantes pueden operar en este momento para comer adentro, ¿cómo está funcionando? ¿La gente está yendo o hay gente que tiene miedo a estar bajo techo? Ambas. Lo que hemos escuchado, acordémonos que esto es septiembre 30, así que son más o menos casi una semana desde que se abrió, se ha visto que la gente todavía está reservada en ir a comer puertas adentro. Hay gente que también que lo está haciendo, pero también se encuentra que hay mucha gente que todavía está un poco ansiosa por regresar. Entonces, no ha sido prácticamente una oportunidad en que todo el mundo quiera entrar a los restaurantes y comer puertas adentro, porque no, la gente tiene sus reservaciones por el momento por temas de salud, ¿verdad? Así que ha sido muy importante y esperar hasta que ya nos empecemos a acomodar y nos empecemos ya a dar un poco más de latitud en esto, las cosas progresivamente van a empezar a normalizarse, pero no es algo que pase súbitamente.
Se ha platicado, Andrés, acerca de la posibilidad de poner un recargo, lo que llaman en inglés un surcharge, en los restaurantes durante la pandemia para así poder sufragar algunos de los gastos y las pérdidas. ¿Es esto cierto? ¿Y qué piensan ustedes de eso? Este sobrecargo es una opción, es opcional. Y el sobrecargo va del 0% al 10%. O sea que si algún restaurantero necesita poner este sobrecargo para cubrir muchos gastos, que no eran gastos antes, pero son gastos ahora. Por ejemplo, hay equipos de limpieza más robustos que los equipos que se tenía antes. También el PPE, que son estos equipos protectivos que los meseros y la gente que trabaja en los restaurantes tienen que trabajar, mascarillas. Entonces, todo eso, muchos restauranteros utilizarían eso para cubrir esa clase de gastos. Entonces, es opcional del 0 al 10%. Y si la gente, los restauranteros no están cómodos, no tienen que hacerlo. Así que, por lo menos, es un nuevo ingreso para los restauranteros si es que necesitan y darle la opción, porque antes no era posible hacer eso. Vimos durante el verano cómo muchos dueños de restaurantes y barras invirtieron cientos de dólares, miles, en habilitar espacios afuera con plantas, maderas, terrazas, sí. Pero el clima de invierno tiene otras necesidades y otros requisitos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los restauranteros para ahora adaptar estos espacios a clima frío? Bueno, hay muchos que están tratando de actualizar esas estructuras que se han puesto, porque inicialmente estas estructuras iban a ser temporales. Ahora van a ser algo más permanentes y obviamente hay restauranteros que quieren hacer unas estructuras un poco más sólidas, pero esas inversiones van a venir un poquito más adelante, no ahora. Y obviamente también hay conversaciones para ver el tema de la nieve, el tema de alguna tormenta de nieve que se haya. Así que eso, todos esos detalles se están dando a conocer, pero todo el mundo los tiene muy en cuenta porque obviamente lo que se vive en el verano no se vive en el invierno y viceversa. ¿Qué es lo próximo en el trabajo de la alianza con esta situación? Bueno, nosotros hemos estado muy activos en el tema de hacer los comedores de puertas afuera permanentes. Ahora estamos trabajando con nuestros miembros para que la gente sepa y esté informada sobre el tema de cumplimientos de protocolos, para de esa manera poder llegar al 50% y no esperar hasta noviembre primero para hacerlo. Estamos trabajando con todos para poder dar las reglas. Estamos trabajando con el Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York porque ellos están muy activos en el tema de los comedores puertas afuera. También estamos hablando de temas de una nueva opción que se ha dado es a los restauranteros que tienen puestos puertas afuera por los parqueaderos, ahora se les va a permitir que ellos puedan expandirse en espacios adyacentes. Entonces eso también les ayuda a mantener y tener más mesas y sillas para los clientes. Y aparte, bueno, algo muy importante que se está hablando son las lámparas para darle calor al ambiente donde la gente está comiendo. Entonces, esos detalles ya se están dando a conocer de poco a poco. Y entonces, eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho. Y hemos hecho mucho trabajo por el momento. Probablemente te lo puedo decir en otro espacio donde tengamos un poquito más de tiempo, pero eso es un poquito lo que hemos hecho hasta ahora. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Andrés Pazmino, director de Relaciones Exteriores para la Alianza de la Hospitalidad en la Ciudad de Nueva York. Gracias, Andrés, por mantenernos al día. Seguiremos monitoreando esta situación y al público que, por favor, continúe apoyando los restaurantes de la ciudad. Gracias, Javier. Damos la bienvenida a Jorge Bracero, portavoz de Cervecera de Puerto Rico, Medalla Light. Bienvenido, Jorge. Gracias, Javier. Un placer por tenerme en tu programa. Jorge, la cerveza Medalla, la principal cerveza de Puerto Rico, finalmente llega al mercado de Nueva York. Y sé que esto es algo que ha tomado, desde que yo estoy trabajando como reportero, 20, 25 años. Es algo que se ha estado intentando hacer. ¿Cómo es que surge ahora y por qué? Definitivamente, llevamos muchos años tratándolo, pero ya finalmente podemos asegurarle a todos los puertorriqueños viviendo en Nueva York
y en otros estados que no la tienen que meter una caja en el equipaje cuando cojan el avión de San Juan a su destino, porque ya la van a poder comprar, sobre todo en Nueva York, en toda la ciudad de New York vamos a tener la medalla lista para ellos. Y plantamos bandera hace como 2 o 3 semanas, inclusive hasta pautamos en un billboard en Times Square, ¿verdad? Es la forma más icónica de plantar bandera. Pero ciertamente ha sido un trabajo arduo de muchos años lograr llevarla a Nueva York. Sabíamos que teníamos un tiro para hacerlo y que no podíamos fallar. Y te diría que un elemento que fue clave para que Medalla comenzara a hacer su camino en los Estados Unidos fue el huracán María. No podemos desligar, ¿verdad?, la historia de esta expansión a Estados Unidos con la situación que pasó en la isla y la migración que tuvimos de tantos puertorriqueños que se convierten entonces en primera generación viviendo específicamente en el estado de Florida, pero también en Texas y en otros lugares, ¿no? Así que ese cambio demográfico fue sin duda clave para nosotros comenzar a mover a Medalla, porque Medalla es un icono de puertorriqueño. Cuanto al aspecto logístico, mucha gente decía que el problema de por qué no se había logrado anteriormente era la falta de una dinámica de distribución. ¿Cómo se ha resuelto eso y cuán instrumental ha sido en que este sueño para ustedes se haga realidad? Pues mira, es uno de los componentes, ¿verdad?, que hacían, que ponían una barrera para nosotros exportar. En Puerto Rico se le hace bien fácil recibir mercancía de Estados Unidos por barco. Todo lo que consumimos lo traemos de afuera, pero es bien difícil sacar producto de Puerto Rico para Estados Unidos. O sea, el mismo barco que llega lleno a Puerto Rico regresa vacío en la mayoría de sus embarques. Y solo hay dos puertos en Estados Unidos que nos dan servicio. Uno es Jacksonville, que queda muy lejos de Nueva York, pero finalmente pudimos hacer un acuerdo de logística con el puerto de Filadelfia. Y desde Filadelfia estamos supliendo a diferentes estados, tales como Maryland, New Jersey, Massachusetts, Virginia, y entonces con todos esos, Pensilvania también, que se me olvida, y dándole la vuelta, ¿verdad?, alrededor de Nueva York, finalmente pues nos sentimos cómodos de que podíamos lanzar en el mercado de Nueva York. La distribución directa a los locales, ¿cómo se está haciendo? Tenemos un partnership excelente con una compañía que se llama Union Beer. Ellos son de la ciudad. Son el distribuidor de cervezas, de los distribuidores de cervezas más grandes del estado. Y realmente ha sido un partnership extraordinario con ellos. No pensamos originalmente que íbamos a tener que convencerlos a ellos de traer el producto, pero dentro de la dinámica de negociación nos dimos cuenta de que ellos conocían demasiado ya de Medalla, de los puertorriqueños, y eran ellos los que estaban tratando de convencernos a nosotros de entrar en su portfolio. Y fue una negociación bastante fluida y logramos terminar ese acuerdo en agosto y ya en septiembre estábamos lanzando. En cuanto al mercadeo como tal, ¿piensan mercadear la marca directo al público puertorriqueño o piensan expandir las promociones al mercado hispano en general y también el mercado internacional? Nueva York es una capital de cervezas para todos los gustos. Excelente pregunta y te la tengo que contestar con cada espacio que creaste, ¿no? Sí, es un producto para los puertorriqueños primero que nada, así que ese es nuestro, lo que llamamos el core consumer, ¿no? Nunca debemos perder nuestra esencia de que es un producto de Puerto Rico para Puerto Rico. Pero también hay diferentes, digamos, capas, ¿no?, de seguidores del producto. Por ejemplo, hay muchos estadounidenses que han venido a disfrutar de unas vacaciones en Puerto Rico. Y entonces estamos viendo por las redes sociales la reacción de estos turistas diciendo: Medalla está en Nueva York, Medalla está en Pensilvania. Así que de repente tenemos, ¿verdad?, este mercado anglosajón que también estamos atendiendo. Los distribuidores nos han traído una gran oportunidad de negocio y es competir contra cervezas, digamos, mexicanas, ¿verdad?, que atienden el segmento latino, y ahí estamos también creando un nicho. Y por último, como menciona, y pongo el ejemplo de Pedro Capó y su canción Calma, que en la cual menciona Medalla, le dio la vuelta al mundo y estamos recibiendo un montón de solicitudes de otros países que quieren también que distribuyamos el producto por allá.
¿Qué es lo que tienen las cervezas, Jorge, que son tan símbolo de orgullo patrio para las personas? Los alemanes con las suyas, los dominicanos con presidente, los de México con las de ellos, los holandeses. Sí, la cerveza une a los pueblos. O sea, el producto de la manera en que se consume es de manera en grupo, en amistades, en familia, conociendo personas nuevas. Así que socialmente tiene un componente con mucho voltaje. De igual manera, entonces, cada país utiliza su cerveza y se siente bien orgullo. Se siente mucho orgullo, ¿verdad? De este producto que entienden que lo representa. En el caso de Medalla, pues es la cerveza que representa al puertorriqueño y definitivamente vemos ese efecto también. La comunidad puertorriqueña, hay diferentes íconos que la identifican, pero Medalla es uno de ellos. Así que sí, es parte de la idiosincrasia del consumo del producto. ¿Hay algún otro producto de la cervecera que podrían introducir al mercado neoyorquino o estadounidense si esto funciona? Pues mira, sí, de hecho, cabe mencionar que la Malta India, aunque está fuera de la categoría de cerveza, es un producto que se hace en cervecería de Puerto Rico. La Malta es un producto bien, bien latino, ¿verdad? Con un arraigo familiar fuerte. Y Malta lleva décadas exportándose y vendiéndose en los Estados Unidos. Pero aparte de eso, estamos trabajando en varios proyectos de cervezas nuevas, de categorías nuevas que estamos abriendo. Hablábamos antes de la entrevista lo de la cerveza india, que es, ¿verdad?, bien cerca de tu pueblo natal. Es un producto también que vemos que puede tener ese arraigo con el puertorriqueño allá por la tradición que tiene. Así que las miras son una exportación, incluyendo por otra también una cerveza artesanal que tenemos con Residente, el artista, que ha sido todo un éxito en Puerto Rico y ya estamos también apuntando a distribuirla en Estados Unidos. Así que el cielo es el límite para la exportación de cervecera. Jorge, ¿dónde se consigue la cerveza Medalla acá en Nueva York, en el área? Mira, bien fácil. Al día de hoy, luego de un mes, tenemos más de 2.000 negocios que están vendiendo medallas. Lo único que hay que hacer es ir al website medallalight.com y en el website, cuando entras, van a ver un mapa que solamente tienes que poner el zip code en donde estás ubicado. Y te va a demostrar todos los negocios que están bien cerca de ti. Así que se lo hacemos bien fácil al puertorriqueño y al consumidor en general de conseguir un punto de venta bien cerca de ellos. El componente de consuma con moderación es algo que la compañía toma muy en serio. Definitivamente. En todo lo que hacemos, el componente de consumo responsable es bien importante para nosotros en todos los eventos, en todas las actividades. Ciertamente ahora estamos limitados, ¿verdad?, del tipo de auspicio y actividad que nos gusta hacer, pero tomamos muchas medidas para que ese consumo sea responsable y que la gente también pues esté informada, ¿verdad?, de las medidas de seguridad. Gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Amigos, fue Jorge Bracero, portavoz de Cervecera de Puerto Rico y su marca Medalla Light, que recién llega al mercado neoyorquino tras muchos años de preparaciones. Gracias. Gracias a ti. Lamentablemente, eso ha sido todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la fecha límite para los padres cambiar a sus hijos de escuela y clases presenciales a exclusivamente clases por remoto es el 26 de octubre, esa fecha límite que los padres tienen para cambiar a sus hijos de programa escolar de presencial o combinado a solamente en remoto. Para ver este programa y compartirlo con otros, recuerda chequear bronxnet.org. Allí también puedes ver otros programas de la cadena, manteniéndote al tanto sobre lo que está ocurriendo a medida que la pandemia se desarrolla y todo continúa. Manténganse seguros y saludables. Hasta la próxima.